Esta es la cara de problemas tras problemas. Tía, que tiene un amante. ¿Qué le faltaba? Esto no puede incluirse en el montaje final. ¿Qué? ¿No puedes eliminar lo real? No puedes eliminar lo real. Vale, venga, empezamos. Tal, ya llegamos. Es que no lo leo, tío. Estoy súper bloqueada, lo siento. Mochila. De estar dando lástima. Y si alguien tiene algo que agradecer, es a Sol. Eres Yara Puebla, haces el personaje de Sandra. Cuando diga acción, te sueltas el pelo, te abanicas un poco y te quitas la ropa hasta quedarte desnuda. Luego entro yo y... ¿Pero digo mi frase o...? Sí, tú di tu frase, pero luego puede que la eliminemos a montaje, porque... Juan, amor, qué profesional que eres. Sí, vale, pero no olvides quitarte la ropa. ¡Venga! ¿Cómo entraste en Seresita tiene un plan? Pues... mandé mi currículum a una oferta de solo actores y nada, me puse en contacto con Laupe y aquí estoy. ¡Sandra! Y se acabó. Esa es la core, ¿vale? Es así. ¿Cómo vamos de tiempo? La verdad es que con unas 3 horas y media de retraso, pero de buen rollo. Voy a bajar a la basura y ya. Lo vamos. ¿Objetivos conseguidos? La verdad es que bastantes. Para ser el primer día y ser un primer día de calentamiento, los actores y las actrices sobre todo están trabajando muy bien, pero lo más importante viene mañana y esperemos dar la talla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, Seresa? Lo primero es romper lastres. Tienes que deshacer lo que sea que tengas con Estefanía ahora mismo y después quedar con Sandra. Le envío un SMS rompiendo, ¿no? ¿Hablar del peluquín? La llamas ahora mismo y quedas con ella. ¿Crees que estás preparada físicamente para Minusa? Sí, claro. Cualquier cosa que Minusa haga, yo la voy a interpretar. Y si no, pues voy a intentar prepararme en cualquier escena física. ¿Qué tal los ensayos con el resto de tus compañeros de reparto? Estupendos. Sobre todo porque tenemos un codirector que hace unos ensayos estupendos y maravillosos con los ejercicios geniales. ¿Qué te parece esta incursión en Seresita tiene un plan de Minusa antes de rodar Minusa? Pues muy buena, la verdad, porque tiene mucho peso el personaje en lo que es su aparición. Y no sé, me hace ilusión también aparecer en otro proyecto. ¿Cómo está siendo tu experiencia de momento? Muy buena, aunque estoy en casa. Me he ahorrado muchas horas. Pero muy bien, bastante el equipo. ¿Será Zorra? ¿No la habéis grabado la cara? Quiero saber quién es y matarla. Estábamos escondidas. Estaba de espaldas a la cámara. Era de esperar, lo siento. Todos los cineastas son iguales. Seguro que es una actriz que solo está trabajando para que la cojan algún proyecto. ¿Pero eso pasa de verdad? Pues no lo sé. ¿Luego será Penélope Cruz?
dicho Penélope Cruz. Oye, oye, perdona. Que sé que pagarle y me ha robado la cara. No sé de qué me estás hablando. Me siento insultada casi en mi lecho de muerte. ¿De veras? Entonces, ¿por qué salgo en un vídeo de YouTube morreándome con mi nombre? Con mi... Cortamos. Vale, Enséñame la porra. Tiempos. Durito, durito te voy a dar. Vale. ¡Ven aquí, zorra! ¡No!